Señor, abre mis labios. De los reyes de la tierra, dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Señor,
Cantad al Señor un cántico nuevo, lleve su alabanza hasta el fin de la tierra. Al final de los días estará firme el nombre de la casa del Señor. En la cima de los montes, empujados sobre las montañas, día tras día su victoria. Con la
Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea el Señor Dios de Israel. Santos profetas.
Oremos a Dios Padre, que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo, y digámosle: guarda a tu pueblo, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor. Oh Dios, que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia, vela por la santidad de tu iglesia. Guarda a tu pueblo, Señor. Inclina, oh Dios, el corazón a los hombres a tu palabra y afianza la santidad de tus fieles. Guarda a tu pueblo, Señor. Por tu Espíritu, consérvanos en el amor para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca. Guarda a tu pueblo, Señor. Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Guarda a tu pueblo, Señor. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios, creador y restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la Palabra Eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María, atiende a nuestras súplicas y haz que tu Hijo unigénito, que ha tomado nuestra naturaleza humana, se digne hacernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Bienvenidos sean, hermanos, a esta Santa Misa capitular, presidida por un canónigo por turno, y en donde todos los sacerdotes que participamos tenemos alguna de las intenciones que se han mandado decir en esta basílica. Recibimos a la peregrinación número 30 de Jocutla y Colotlipa, Guerrero. Sean bienvenidos. En esta misa pedimos por ustedes, por sus familias, su trabajo, todas sus intenciones y necesidades. Pedimos por la paz, la prosperidad en el estado de Guerrero, que ha sido tan afectado por la violencia. También pedimos por el sumo pontífice, el Papa Francisco, que cumple hoy 82 años de vida. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, creador y redentor del género humano, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María, atiende propicio a nuestras súplicas, y haz que tu unigénito, revestido de nuestra humanidad, se digne hacernos partícipes de su vida divina. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la casa de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece, a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Y regirá tu pueblo justamente.
sacrificio y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Y reinará la paz, era tras era, de mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia,
Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor. Empezamos hoy la segunda parte del Adviento porque el Adviento se divide como dos momentos distintos. Desde el primer domingo de Adviento al 16 de diciembre, donde se habla de la preparación para la venida del Señor, sobre todo la última venida, al final de los tiempos, y desde el 17 de diciembre al 24 es la preparación ya a la celebración de la Navidad, de la primera venida, el nacimiento de Jesús en su primera venida. Y por eso, a partir de hoy e incluso durante la octava de Navidad, escucharemos los evangelios de la infancia, o sea, los dos primeros capítulos de San Mateo y los dos primeros capítulos de San Lucas, que nos habla de todo lo que vivió Jesús hasta los 12 años y los antecedentes a la llegada del Salvador. Hoy, en la primera lectura del Génesis, hemos escuchado las bendiciones, una de las bendiciones que da Jacob a sus hijos, en este caso, a Judá. Son palabras enigmáticas, pero una frase es muy importante para nosotros: no se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. De hecho, el rey David era de la tribu de Judá. Todos los reyes que gobernaron hasta la deportación de Babilonia eran de la tribu de Judá. Incluso se dividió después de Salomón, el reino que venía de Saúl, y se divide en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, y el reino del sur se llamó el reino de Judá. Pero en tiempo de del exilio en Babilonia terminaron los reyes descendientes de David, se acabó esa dinastía y empezó la expectación mesiánica. Empezaron a esperar al Mesías que vendría de la tribu de Judá. Y esto se cumple en Jesucristo, que viene a reinar sobre todos los pueblos, pero es un reinado muy distinto al que nosotros entendemos, reinado político, sino el reinado de Cristo
es un reino de servicio, un reino de amor, de paz, de fraternidad, de unidad, un reino en donde Él llega al extremo de dar la vida por nosotros. Y si queremos participar en el reinado de Jesucristo, nuestro Salvador, estamos llamados pues, a vivir esas actitudes que Él nos enseñó. Y luego tenemos el texto de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, según el evangelista San Mateo. Para los israelitas era muy importante para mostrar que uno formaba parte del pueblo de Israel, presentar su genealogía, o sea, quiénes eran sus antepasados. Aquí San Mateo divide artificialmente esta genealogía en tres veces 14, o sea, 14 personas desde Abraham hasta David, 14 de David a la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. El número 14 son 2 veces 7, o sea, 3 veces 14 serían 6 veces 7. El 7 es un número simbólico muy importante, o sea, con Jesucristo viene algo distinto. Él va a establecer algo muy importante y va a fundar un nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios, que son aquellos que creen en Él y lo siguen, que forman parte de su iglesia, esa iglesia fundada por Él. Aquí en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo hay cosas muy interesantes. Ordinariamente no se ponía el nombre de mujeres en esas genealogías. Aquí aparece la Santísima Virgen, pero además 4 mujeres: Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth. Son 4 mujeres, además de la Santísima Virgen. Esto pues nos indica que ya para el evangelista, para la comunidad primitiva, la mujer era muy importante, a diferencia de lo que se vivía en esa época. De esas mujeres, 2 eran extranjeras, Ruth y Rahab. No eran del pueblo de Israel, o sea, entre los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, no todos eran israelitas, algunas eran extranjeras. Jesús va a venir a establecer la salvación, a otorgar la salvación, ya no a un solo pueblo, no solo va a venir para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino Él va a venir para todos los pueblos. Y de esas mujeres, 3 son consideradas pecadoras en la Sagrada Escritura: Rahab, Tamar y Betsabé. Y además de algunos de los reyes que se mencionan aquí, descendientes de David, sabemos por la Sagrada Escritura que no hicieron lo que Yahvé agradaba. O sea, entre los antepasados de Jesús hubo personas pues, consideradas por la Sagrada Escritura como pecadoras. Él va a venir a insertarse en ese pueblo de Israel, y como todos los pueblos, está formado por hombres y mujeres limitados, pecadores,
pero Él va a asumir los pecados de toda la humanidad, los va a perdonar al morir en la cruz para salvarnos. Entonces, son cosas interesantes de esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y viene al final que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. San José era padre adoptivo de Jesús, pero en el pueblo de Israel la paternidad legal era suficiente para poder considerar a la persona con todos sus derechos, ¿verdad? Entonces, es importante este detalle. Y después se menciona a María, que también era de la tribu de Judá, descendiente de David, según la tradición de la Iglesia. Que este tiempo, pues, de Adviento nos ayude a ir ya preparando esa gran solemnidad de la Navidad, que Jesús realmente nazca en nuestros corazones, en nuestras familias, que sea para nosotros un momento de entusiasmo, de alegría y también de compromiso por Él, de compromiso por el trabajo de su reino, compromiso por la defensa de la vida. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan defraudados, y después de cada petición vamos a decir: ven, Señor, y quédate con nosotros. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que en las fiestas de Navidad que se avecinan, los fieles contemplen con fe íntegra y vivan con entrega generosa el misterio del nacimiento de Cristo. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que los hombres que aún viven en las tinieblas del error lleguen a conocer a aquel que vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que el nacimiento pobre de Cristo infunda esperanza a quienes la dureza de su propia vida ha sumergido en la tristeza y en el desánimo. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que el Hijo Eterno de Dios, que quiso nacer pobre en Belén, nos enseñe a amar a los pobres y desheredados. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos de la peregrinación número 30 de Jocutla y Colotipa, Guerrero, para que el Señor les conceda la paz en los hogares, en sus familias. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por el Papa Francisco, que celebra su cumpleaños 82, para que el Señor lo fortalezca, lo llene de vida, de salud física y espiritual, y Él pueda seguir conduciendo a la Iglesia del Señor Jesucristo. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras plegarias y haz que nos dispongamos a celebrar dignamente las próximas fiestas de Navidad, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones de tu Iglesia y concédenos que por estos venerables misterios merezcamos ser plenamente reanimados por este pan celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Te rogamos, Dios Todopoderoso, que saciados por estos dones, estos sagrados dones, hagamos nuestro el anhelo de resplandecer encendidos en la luz de tu Espíritu como estrellas luminosas ante la mirada de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. A dar una bendición solemne que se da en este tiempo de Adviento. Con esta bendición hago la intención de bendecir a todos los niños pequeños, de bendecir a las personas ancianas o enfermas, a los objetos religiosos que ustedes traen, sus medallas, imágenes, rosarios, escapularios, sus veladoras, y a bendecirlos a todos ustedes que han participado en esta misa. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, el Redentor de cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.